Bueno, mi gente, bienvenido a una nueva entrega de su canal Datos Música RD. Muchísimas gracias a todos por estar acá en una nueva entrega para ustedes. Gracias a todos por los comentarios que están dejando en nuestro canal y por la valoración que le están dando a nuestro contenido. Muchísimas gracias a todos. En el día de hoy te vamos a hablar del Yala y de la línea de sucesión dentro del Dembow, cómo un intérprete sustituye a otro. Y como todos saben, el Yala ha sido la última estrella que ha dado a conocer este género del dembow, y con el Yala sucedió algo que no sucede muy a menudo, y es que el intérprete se pega por una canción y luego, cuando el público va a YouTube a buscar su contenido, se topa con que tiene más canciones buenas. Entonces, por eso el Yala hoy en día tiene unas 3, 4 canciones pegadas, y eso lo ha colocado como el intérprete número 1 del género del dembow. El Yala ya tiene varios meses de estar número 1, pero nosotros en el día de hoy vamos a explicar algo, y es de la línea de sucesión del dembow. Como todos saben, la música dembow es una música temporal, una música de momento. Y no todos los intérpretes, a pesar de tener una fuerte pegada en el momento, logran sobrevivir con el tiempo dentro de este género. Nosotros tenemos varios ejemplos de muchos artistas que fueron número uno en su momento y que en el día de hoy no tienen ninguna relevancia dentro del género urbano dominicano. ¡Qué gran sorpresa! ¡Blin, blon, blin, carapacho! Y le vamos a explicar el porqué. El último fenómeno de la música urbana dominicana se llama Rochy RD, pero que tiene cierta particularidad, y es que Rochy se da a conocer con rap. Luego que Rochy pegó varias canciones de rap, hizo gira con rap, entonces migra a lo que es el dembow, a darle un toque más comercial a su carrera. Y Rochy hizo en ese momento lo que en este momento se está haciendo, de ese movimiento que está ahora mismo en la 42 de Capotillo. Rochy lo hizo con Kiko el Crazy, con la canción Trucho. Cuando ya el Alfa estaba haciendo dembow internacional, estos artistas pegaron esta canción Trucho a nivel del bajo mundo. Esta canción se pega rápidamente, da nuevos giros al dembow. Ya no tenemos un dembow que es totalmente repetitivo, sino que ya hay dembow con cotorra, con unos coros totalmente actualizados, y todos los intérpretes que nacen de ahí para allá tienen que ajustarse a esta nueva línea que hizo Rochy del dembow. ¿Por qué Rochy, a pesar de no estar número uno hoy en el dembow, todavía tiene incidencia dentro de este género y se ha podido mantener dentro de uno de sus principales exponentes? Y es que así como Rochy hizo el dembow underground como Trucho, también hizo otro tipo de dembow dedicado a otro público, ya diga dedicado a las mujeres y a otro público. Que eso le dio la vigencia con el tiempo dentro del género de dembow. Fíjense que a pesar de que nosotros hemos tenido muchos artistas que han pegado muchas canciones, de los últimos intérpretes de dembow que nos podemos acordar que tienen vigencia hoy en día, a pesar de no estar número uno, se encuentra Rochy, Yomer el Meloso, Cali 8 y Braulio Fogón. Son los artistas que todavía tienen incidencia dentro del género a pesar de no estar número uno. El caso de Braulio Fogón es que su rapeo es totalmente diferente, a pesar de que tienen buenos shows. Hizo también otra secuencia de dembow. Lo mismo pasó con Cali 8. Desde el tema Las Cartieles hasta el tema Piri Piri, Piri Bam Bam son dembow totalmente diferente y no dedicado a su totalidad a la calle. Ahora me voy al inicio para que ustedes entiendan. El intérprete que tiene más tiempo pegado dentro del género dembow se llama El Alfa el Jefe, que desde su inicio a la fecha todavía tiene notoriedad dentro del género y ha sido quien ha dado el salto internacional. Fíjense que dentro del catálogo musical del Alfa no hay solo dembow de fronteadera, sino fíjense en el tema Singapur. Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a hacer un tour, que es dedicado a las mujeres. Este otro tema, yo te doy lo que quiera, bailame en el tubo suave. Todos van dedicados a las mujeres, o sea, no hay solo dembow de fronteadera, sino que dentro del dembow se dirige a todo el público. Y dentro de toda esa camada de dembowceros que se pegaron en ese momento, que el Alfa no fue número uno durante todo ese tiempo, sino que se mantuvo pegando canciones, se mantuvo número uno, salía de estar número uno, volvía a estar número uno. El Alfa es que ha sabido surfear en esta ola del dembow y todavía está vigente por encima de todos
aquellos intérpretes que pegaron en ese momento también junto con el Alfa el Jefe. En el tiempo de secreto, que fue también un fenómeno, pegó unas 5 canciones. Habían otros intérpretes también que estaban sonando fuertemente también, pero que hoy en día no están. Pero ¿qué tiene secreto a diferencia de ellos dentro del catálogo musical de secreto? Aparte de ese dembow de superación, de ese dembow de persecución que cantaba secreto, incluyó temas románticos, incluyó canciones de rap, que eso le ha dado la vigencia hasta el momento a secreto, y que es uno de nuestros intérpretes más potables hasta la fecha. El mayor clásico, cuando tiene su gran pegada con eso dembow del barrio, con eso dembow que con los zapaticos, que choqui, choqui, choqui. Recuerdo que se pegó un Capel Dow, y encima de todo eso dembow que él tenía sonando, también hizo su versión de Capel Dow, que es un rap. Entra a mi Instagram para que vea mi foto de perfil. Y se pegó durísimo, a tal punto de que hubo que incluirlo en el tema original de Capel Dow, el mayor clásico. Entonces, hasta la fecha, por saber manejarse con el dembow en diferentes públicos, por eso tienen vigencia hasta la fecha. Hay dembowceros que fueron la estrella del momento, que fueron los más sonados en su momento, como el Príncipe Baru, que pegó esta canción. Baru acelera, Baru acelera. Luego no pegó más nada, y para que el público se pueda volver a acordar de él, tuvo que volver a pegar esta canción. Pero luego que esa canción sale de vigencia, no pegó más canciones. Un tema que se pegó mucho y que a mí me gustaba bastante por el ritmo y por la interpretación de Jofrangel fue este, La Nota Se Me Encampana. Pero ese intérprete salió de la escena musical por no adecuarse a hacer otro tipo de dembow que le den la vigencia en el tiempo. Y ese era un intérprete que tenía mucho futuro porque traía melodías diferentes. Nosotros también tenemos otra liga de artistas que fueron número uno en su momento, como es el caso de Lírico, como es el caso de Atom y Otro Way, pero que se han dirigido a otro público y tienen gran incidencia en el público europeo. O sea, todo lo que ellos hacen no está dirigido al público dominicano, ya que ellos mantienen buen oyente en Spotify y mantienen buena pegada en ese público europeo, y ellos están manejando su carrera a ese nivel. Y son intérpretes que pueden pegarte una canción aquí en la República Dominicana en cualquier momento, como es el caso de Chimbala. Chimbala ha dado unos palos a nivel internacional dentro del dembow, pero Chimbala empezó con los pies, pero ya tiene otro tipo de dembow dedicado a todo público. Recuerden el tema que pegó con Bulín 47, que es el tema prácticamente uno de los dembow más familiares que se han hecho, porque la coreografía se hacía con toda la familia. Y recientemente ha incluido otro tipo de dembow. Bulín 47 también tiene mucha diversidad dentro de lo que es su dembow. ¿Por qué hago todo este recuento y hablo de los intérpretes que se han mantenido dentro del dembow hablando de un tema del Yara? Es porque el Yara tiene unos 4 temas sonando, pero si escuchamos las canciones, todas te pueden sonar igual, a pesar de que tiene mucha cotorra en todas sus canciones. Es uno de los intérpretes que ha salido y se ha pegado en base a su cotorra. Por eso su catálogo, luego de él pegar el primer tema, se pegan todito, porque eran canciones súper buenas todas. Pero dentro de este género del dembow, él debe también incluir dembow dedicado a las mujeres, incluir dembow dedicado a otro público, e ir dándole a esas canciones también para que pueda llegar a otro público su dembow y no pase de ser la fiebre del momento y pueda permanecer como Tan Yomer el Meloso, Cali 8, Braulio Fogón y Rochy RD dentro del género, que a pesar de no ser los número uno, a la fecha se mantienen y tienen incidencia dentro del género y continúan haciendo fiesta todavía y continúan teniendo éxito a pesar de no ser el número uno, porque ser el número uno no es sostenible con el tiempo. Ningún artista va a salir y se va a mantener número uno con el paso del tiempo. Eso no es sostenible. Alguien va a llegar, va a dar los códigos más actualizados que tú y se va a pegar. ¿Qué sí es sostenible? Tú hacer un catálogo musical de peso para que te puedan contratar todavía a la fecha. Porque el género del dembow, pueda que hoy salga una estrella, te pegue una canción, te desplace, pero a los 2 días pase y tu catálogo musical, que sí tiene peso, pueda mantenerse.
Esto es dedicado a todos los intérpretes de Dembow. Hasta aquí el video de hoy, mi gente. No olviden suscribirse y recuerden que nosotros somos Datos Música RD. Y dale like.